ADA, la Agencia Digital de Andalucía, se instalará los antiguos depósitos de tabaco. Así lo han anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, Bruno García, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, tras la firma de un protocolo de actuación entre ambas administraciones para la creación de un centro de emprendimiento digital en la capital. Pues con la inversión, con el esfuerzo y con la implantación de la Agencia Digital de Andalucía en la ciudad de Cádiz de manera absolutamente inminente. Y lo hacemos sobre todo en un tema que a nosotros nos parece fundamental, la formación y el empleo, desde un punto de vista de la digitalización. Por tanto, les anuncio que vamos a dar contenido a Tabacalera desde el punto de vista de la formación, el empleo y la digitalización. Y lo vamos a hacer de la mano de la Junta de Andalucía. Un proyecto que cuenta con una inversión de 4 millones de euros y que, como ha señalado Antonio Sanz, hace frente a una clara demanda de empleo que la vía digital está reclamando en estos momentos. Así, el Centro de Formación en Competencias Digitales estará centrado en el sector de la industria naval de alta tecnología, contando para ello con las empresas de referencia en este ámbito de la provincia. Se pondrá en marcha a lo largo del mes de octubre y se ubicará en las nuevas instalaciones de los antiguos depósitos de tabaco, aunque de manera provisional estará en el Centro Multifuncional de Información, edificio Marifa. Hoy ya tendremos que exigir una formación digital. Esto es inevitable, la vida ya es así. Pues que Cádiz lidere en este sentido un centro de emprendimiento digital, creo que significa un salto de apuesta de futuro por generar oportunidades, por generar empleo y un tercer nivel, que es por generar y atraer nuevas empresas desde el punto de vista de la economía digital, que nacerán precisamente de este centro de emprendimiento. El primero de los cursos que se va a poner en marcha en el nodo de Cádiz va destinado a jóvenes, con el título Programación y Diseño Web Frontend, en el que a través de un enfoque práctico los participantes aprenderán a utilizar lenguajes y tecnologías clave como el HTML o JavaScript, entre otros, preparándolos para cubrir las demandas del mercado laboral en el sector tecnológico y de programación web, con la colaboración de la Fundación Telefónica y la Escuela de Organización Industrial. Por último, Antonio Sanz ha incidido en que la capacitación facilitará el desarrollo digital de las empresas, el acceso de los jóvenes a empleos tecnológicos de alto valor añadido y especialmente el emprendimiento digital.